Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta entrevista que estamos realizando desde la oficina del diputado Osvaldo Ríos Manrique, a quien por supuesto le agradezco que nos haya recibido y por supuesto su tiempo también. Gracias, diputado. No, gracias a ti, Fernanda. Muy buenos días a todos. Estamos a la orden. Diputado, pues hay muchos temas que hablar. Usted como presidente de la Comisión de Atención a Migrantes en el Congreso del Estado de Guerrero, pues ha concluido una temporada, lo que es la temporada vacacional decembrina o la temporada de invierno, donde hay muchos migrantes que regresan a su casa. Hablar un poco de este tema, diputado. Pues sí, mira, es un tema, ustedes lo saben, un tema de los migrantes. Tenemos en Guerrero más casi 1,000,000 de migrantes en Estados Unidos. La mayoría se encuentra distribuido en gran parte de Estados Unidos, pero la mayoría la tenemos en California, Chicago, Nueva York, que son las metrópolis más grandes donde tenemos migrantes. Recibimos muchos migrantes en diciembre para Guerrero, vienen a las comunidades. El tema que les preocupa a ellos, y te lo comento con toda franqueza porque lo hemos vivido y con ellos, es a ellos les preocupa mucho la seguridad, ¿no? Muchos de los migrantes que llegan ya a visitar otra vez Guerrero después de muchos años, porque también no es tan fácil para ellos venir. Hay compañeros migrantes que tienen más de 10 años que no han visitado su tierra natal, 15 hasta 20 años, y cuando por fin pueden venir, se encuentran a veces con la índice de seguridad muy por arriba, y que a ellos los decepciona bastante, y que muchos de ellos a veces quieren invertir también aquí, traen ideas de invertir y no pueden, se regresan mejor decepcionados y se vuelven a regresar. Otro tema que les preocupa son sus familias, por supuesto. Ellos, aunque están lejos de aquí, de sus comunidades, a ellos les preocupa mucho sus familias. Por lo regular están preocupados, pues sabemos que una fuerte cantidad de las remesas que entran a Guerrero, estamos hablando de más de 2,000,000,000 de dólares que entraron el año pasado, entran precisamente a las comunidades, ¿no? Que también dan una estabilidad económica a estos pueblos y por supuesto a Guerrero, y les preocupa eso, ¿no? Que en la zona donde están, hay comunidades muy violentadas. Y muchas veces, hoy se está dando un fenómeno que no quisiéramos, pero que se está dando. Hay mucha gente que se está yendo a refugiar a Estados Unidos, desplazadas de sus comunidades. Afortunadamente, Estados Unidos está recibiendo también a estos grupos de gente que está siendo desplazada de sus comunidades, y los están recibiendo. Entonces, no debería, ¿no? Porque creo que todo el mundo extraña sus comunidades. Se van de las comunidades, no se van porque quieren, sino se van buscando pues beneficios para ellos y sus familias. Sin lugar a dudas, diputado. Diputado, ¿qué se está haciendo desde la comisión que usted preside en el Congreso del Estado de Guerrero? ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando? Incluso hay en el Congreso del Estado de Guerrero una iniciativa que fue presentada por diputados de su mismo grupo parlamentario, la Ley de Desplazados, que también está siendo analizada ya en el Congreso local. Mira, ¿qué estamos haciendo nosotros a través de esta importante comisión? Nos hemos reunido desde el año pasado, nos reunimos con grupos, con clubes de migrantes. Allá les llaman clubes de migrantes, hay federaciones, confederaciones de migrantes. Cada club se puede decir que hay un club de Copala, por ejemplo, ¿no? Un club de Mazatlán, están los clubes de Jaliaca de Catalán, los de Tierra Caliente, y de ahí se agrupan como confederación de clubes de guerrerenses, clubes calentanos, etcétera. Nos hemos estado reuniendo con ellos, gente con mucha experiencia ya, y que el tema principal es cómo pueden llegar a través de ellos, a través de los gobiernos, los beneficios hacia sus comunidades. Pero también ellos, muchas veces ellos se ven en la necesidad de solicitar documentaciones aquí. Por ejemplo, un acta de nacimiento, una constancia de erradicación. Y pues lo que nosotros hemos no exigido, sino visto la manera de cómo se les pueden acercar estos beneficios, hemos platicábamos incluso con la coordinadora de registro civil, que fueran hasta allá, porque pues
Anteriormente, hasta donde yo tengo conocimiento, había un cajero donde ellos podían sacar sus actas de nacimiento, pero cuando tratas de hacer algún cambio de alguna letra, pues aquí se nos complica. Sí, tan sencillo, ¿no? Imagínate allá, ¿no? Entonces, decían, ¿por qué no? O sea, pues que vengan, es difícil. Si están de migrantes allá o de mojados, como le llamamos, o indocumentados, pues no van a venir por eso. Claro. Entonces, el año pasado, con coordinación con la coordinadora del Registro Civil, ya fueron como dos veces a acercarles el trámite. Eso nos parece pues muy bien, porque tú le acercas los servicios a estos grupos allá que no pueden venir, e incluso tienen hijos que ya nacieron allá, que quieren una doble nacionalidad, y se les acercan y les hace muy bien. De eso es un beneficio, pues se puede dar, se puede hacer a corto plazo. Las constancias de erradicación, que se rumoraba ahí que la que estaba como representante del gobierno del estado en el gobierno anterior estaba vendiendo las constancias de erradicación cuando los ayuntamientos se las tenían que proporcionar gratis a estos sectores. Y ese tipo de cosas que tenemos que acercarle, ¿no? Por otro lado, tenemos la Secretaría de Migrantes, donde tiene un presupuesto, que hay un programa que se llama 2x1. Anteriormente era 3x1, hoy el gobierno federal no entró con la aportación, ya tiene años, y se ha venido manejando en el gobierno del estado el 2x1. Estos beneficios son muy buenos porque el migrante pone, por así decirlo, un dólar, el municipio pone otro dólar y el estado pone otro dólar. Y estos son para proyectos que impacten en sus comunidades, desde drenaje, desde unidades deportivas, desde canchas para las escuelas o incluso aulas para las escuelas. Entonces creo que es muy importante que no los dejemos, que las reglas de operación que se hagan sean, pues, que se les facilite, que no se les ponga mucha traba, ¿no? Porque si tú le dices a un migrante, mira, hay este recurso, pero yo quiero entrarle para mi comunidad, pero les dicen, tú tienes que venir aquí a Chilpancingo, a la oficina, a hacer el trámite, espérate, yo no puedo. Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para que mi comunidad tenga ese beneficio? Entonces yo creo que las reglas de operación deben ser de acuerdo a la situación, ¿no? Hay una nueva designación, diputado, de la titular, que justamente era la quien encabezaba el registro civil en el estado. Hay una nueva designación ahora como titular de la Secretaría de Migrantes. ¿Han existido, digamos, acercamientos, o en su momento se prevé que haya acercamientos con esta secretaría con el objetivo de, digamos, difundir o acercarse, acercar estos beneficios a los migrantes guerrerenses? Con la licenciada Silvia, mira, sí, yo creo que sí, porque con ella estuvimos coordinándonos precisamente desde el registro civil. Cuando yo la fui a ver el año pasado, me acuerdo, para acercarle estos servicios a los migrantes, ella me recibió muy bien. Tiene una aceptación de los migrantes, incluso creo que ha trabajado incluso. Creo que ella también fue migrante en alguna ocasión, entonces tiene ahí un vínculo, ¿no?, con ellos. La identifican muy bien los migrantes. Yo así lo noté, te digo, lo noté cuando estuvo como coordinadora. Me recibió y gustosamente, como a los dos meses que tuvimos esa plática, hizo el recorrido, hizo esa gira por Estados Unidos. Entonces creo que a través de su experiencia que tiene, se pueden hacer muchas cosas. Así que bueno, sin duda vamos a estar al pendiente. Diputado, quedan dos años de legislativos, dos años de la legislatura. ¿Cómo se estará trabajando desde el Congreso en este tema? Porque arranca también un nuevo año para todas y todos. Mira, yo creo que nosotros somos la Comisión de Inmigrantes, desde que el Congreso pues es un vínculo precisamente con las secretarías del gobierno del estado, no nada más con la Secretaría de Migrantes. Los migrantes, por ejemplo, hacen allá en Estados Unidos las tradicionales eventos, por ejemplo, del 16 de septiembre, el 20 de noviembre, la elección del estado de Guerrero en octubre, y pues desde la Secretaría de Cultura también se pueden llevar estos tipos de eventos, que ellos lo hacen allá.
representan allá, les enseñan a los hijos que nacieron allá lo importante que es México. Entonces creo que no nada más es la Secretaría de Ambiente, otras secretarías están involucradas, se involucra la Secretaría de Asuntos Indígenas porque tenemos muchos migrantes de la montaña. Uh-huh. Entonces también ella está involucrada. El tema de los repatriados, por ejemplo, cuando fallece alguien allá, los migrantes se cooperan allá, se solidarizan y pueden entrar a otras dependencias. Entonces hay más secretarías. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Ser ese vínculo. Hemos tenido reuniones, yo creo que la próxima semana vamos a tener una reunión con un grupo importante de ellos, donde está pendiente incluso una reunión. El año pasado quedó pendiente una reunión con la gobernadora virtual. Los clubes querían platicar con ella de temas importantes. En el tema de las casas de representación, en Estados Unidos había unas casas de representación, sobre todo en California y en Chicago. Esa casa de representación había un representante del gobierno del estado, que era el vínculo con el gobierno del estado precisamente para acercarle todos estos beneficios a los migrantes. Entonces está una plática pendiente, la vamos a retomar. Ellos han tenido esa confianza de acercarse con su servidor. El tema de los migrantes lo conozco de hace muchos años. Yo hace en el 2012 estuve allá con ellos precisamente exponiendo el tema del 3x1. En octubre del año pasado estuve con ellos ahí en California, platicando con los clubes y con estas inquietudes, que pues a partir del año pasado ya no están los representantes del gobierno del estado allá. Las casas de representación están abandonadas, no hay quien atienda a los migrantes, el pago de las rentas. Lo que está ahí en las oficinas también, material, documentación, no hay quien no lo han recogido. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué está pasando, no? Vale la pena retomarlo. Entonces vamos a retomar ese asunto. Por ahí me mandaron también un proyecto ellos sobre los hijos precisamente de los migrantes nacidos en Estados Unidos y que se vienen para acá. A las escuelas, los requisitos que le piden a ellos es un poco complicado, sí. Y que vamos a hacer ahí, queríamos hacer una iniciativa con ellos, la estábamos buscando con ellos porque ellos son los implicados. Precisamente vamos a platicar en la semana ese tema. Así, pues vamos a estar muy al pendiente, diputado, del resultado de esta reunión que se sostengan. Pues no sé si le gustaría a usted agregar algo más, diputado. No, pues agradecerte, Fer, agradecerte a ti desde aquí, desde la página del Congreso, de que son tus oficinas. Las oficinas de este Congreso están abiertas al público. Cuando han venido aquí no tenemos problemas en recibir a la ciudadanía, que sabemos que hay muchas necesidades también aquí en Guerrero y que aquí llegan todos los sectores y que estamos de puertas abiertas para atenderlos. Muchísimas gracias, diputado Osvaldo Ríos Manrique, presidente de la Comisión de Atención a los Migrantes en el Congreso del Estado de Guerrero. Por supuesto, gracias a usted por habernos seguido hasta el final de esta entrevista. Nos vemos próximamente en otra emisión.